Buenas tardes, ya, porque ya es hora, ya es mediodía, ¿verdad, Gancho? Ya. Ya es hora del almuerzo. ¿O es tu reflexión ahorita? No, ya reflexionamos. Ya. Bueno, mi chavo, hoy venimos a visitar a doña Juanita, ¿verdad? Sabemos de que están pasando momentos muy difíciles. Entonces venimos a alegrarles un rato la tarde, ¿verdad? Así es. Bueno, le llamé a doña Juanita porque hoy pues queremos consentir a Jacqueline. Yo le pregunté qué era lo que a Jacqueline le gustaba comer, ¿verdad? Para venírselo a preparar. Y Jacqueline pues pidió que se le hiciera nuevamente el pollito con Coca-Cola. A ella le gustó mucho, entonces aquí traemos otra vez todos los condimentos. Y se lo vamos a hacer con mucho cariño para que ella pueda comer contenta con nosotros y esté ahí tranquilita, ¿verdad? Entonces, dice que también ya tiene un encargo especial con doña Juanita, que para su cumpleaños ella quiere el mismo menú, pollo con Coca-Cola. Entonces, vamos a prepararlo y a estar ahí un ratito contentos con ella. Vamos. Buenas. Me vienen los chapines. Buenas tardes. Juanita. Miguel. ¿Cómo estás? Mi bonita. Bien. Buenos días, buenas tardes. Las dos cosas, ¿verdad? ¿No? Bien, la Jacqueline. La Jacqueline. Mi bonita. Tony. Hola, bonita. Bien, mira que esa noche que ustedes vinieron pasó así, pero ya en parte de las 7, no, de las 10 ya ella empezó, pero lo que yo no entiendo es por qué ella, como con que se estuviera quejando, porque ella se... ¿Cómo se sofocaba? Sí. ¿Te costará respirar? ¿No te cuesta respirar? No, me cuesta. Así hace. ¿No es suspiro? No, ahí está, ahí sí se está, y yo decía, y entre más ratito yo lo miraba que mal. Es que mal. Lo que nosotros vimos, bueno, yo lo que noté aquí fue cuando nosotros venimos, ella hacía como quejándose. Sí. Pero no era que te doliera algo, sino la incomodidad de que no querías sí, hablar sí, ni nada. Estaba incómodo. Y ya eran a las 10:30 de la noche y yo dije, Dios mío, ¿y qué voy a hacer? Solo yo estoy aquí, más que todo le dije a Dios, lo pongo en tus manos y llamé al pastor. Uh-huh. Vinieron a las 11 de la noche, ahora por ella, y me dijo que ella sí se miraba bien mala. Y él pidió una ayuda a los hermanos de la iglesia para llevarla con un doctor. Gracias a Dios, la llevamos el otro día. Yo estoy aclarando esto uh-huh. para que no vayan a decir que ella solo es el dinero, no, porque yo quiero el bienestar de ella. Yo, como digo, yo sé que no tengo dinero, no tengo, yo soy pobre, lo que yo me interesa que ella esté bien y tenga lo que ella necesita. Y el pastor me llevó, nos llevó y todo, le dijeron que estaba bien, pero dijo el doctor lo que su corazón le estaba trabajando muy rápido. Que estuviera corriendo ella ahí. Sí, le dejaron medicina. ¿Y vio mejoría, doña Juanita? Pues gracias a Dios ha estado bien ahorita, porque mire todo esto lo que le dejaron. Yo la miro, ya le miro otro semblante. Ya, gracias a Dios que ya, porque ya el día... Esas son vitaminas, ¿no? Sí, hay vitamina ahí para el dolor, como ella le dijo al doctor que... Y eso sí, muy antes le pasó cuando él estaba vivo. Como todo el día se pasa sentada. Uh-huh. Y aquí ves, ya se le salió como una llaga. Uh-huh. Que ella como lloraba. Uh-huh. Porque a la hora que ella se acueste ya no aguantaba.
Y con él vimos una gran llaga. Y gracias a Dios, solo así le compramos diclofenaco y pomada, así porque no hallábamos qué hacer con él. Gracias a Dios ha dejado, pero ahora ves de vez en cuando que ella se queja otra vez. De la bolsa. Ese dolor. Y le dijo al doctor y todo, y el doctor lo vio, sus riñones también, dijo él, lo que ella decía es dar de la columna. Y le dejó esas pastillas para el dolor. Pero ya viste, entonces estás bien, los riñones están bien, a pesar de tanto medicamento que ha tomado, ¿verdad? Están bien. Sí, tus a pesar de tanto que he tomado. Ella me dice cuando me he internado medicinas, que suero, que un medicamento. Ajá. Y eso es lo que el doctor me dijo, no te puedo inyectar porque yo sé que esas inyecciones duelen. Y como yo le conté que ya he sufrido. Sí, da miedo. Ella más que todo ya sabe qué es, porque gracias a Dios pues que ahorita no ha habido necesario de internarla. Gracias a Dios. Porque cuando era más pequeña, ay Dios, cada poco, sufrimiento era para ella. 3 días, ¿sí? 4 días. Un día que estamos allá, como yo parecí mucho de mi cabeza mala, él me internó mi final esposo en un hospital, que si al poco él me internó como medio día y en la noche ella se puso mal. Ay, la tuvieron que internar. Yo interna en las dos internas. La y ella interna en otro. No te querías quedar en tu casa. Y ella cuando no sabía. Yo nada. No sabía. Por no preocuparla, tal vez no le dijeron nada. No decir nada. Mi mamá me iba a ver. Yo le decía, y el Miguel, ¿por qué no viene? Está trabajando, mija, está trabajando. No hay quien se quede con él, no hay quien se quede en el trabajo, me decía. Ah, bueno, y yo solo así porque llegaba ella y mi hermano a ver que si a la hora de la salida me llevaron a la casa y todo. Yo le decía, yo quiero ver a las nenas, le decía, yo quiero verla allá, que le... No te preocupes, ahorita está con tu hermana, me tomó, vos tenés que descansar ahorita, ya poco lo van a traer ella. Ay, así me quedé, que sea el otro día. Y en ese transcurso de la tarde, noche, ya no vi a mi mamá. Yo le decía yo a él y mi mamá le... Ah, ella está en la panadería, ella ya tarde va a venir. ¿Y cuántos días tardó internada ella? Como 4 días. 4 días internada. Pues en reposo ya, sí. Ya internada. ¿Y qué si así pasó? ¿Qué si hasta el otro día como a las... como una tarde tal vez me la llevaron? Me dijo mi mamá, ¿sabes qué? Mírame, ¿qué pasó? La nena ahorita la sacamos del hospital. Ay, no, mamá, sí, la nena se puso mala también, pero como iban sus panitas de tanto pincho, ¿sí? ¿Y por qué no me dijeron? No, porque no te queríamos preocupar y que se vaya a complicar, me dijeron, pero ya está aquí, me dijeron, por eso es que no me la habían llevado. Pero gracias a Dios, Jacqueline, ya estás bien, ¿verdad, mamá? Ya está, ya... Ahorita sí ya come bien. Ya, bueno, hoy tenés como misión comerte como 3 pedazos de pollo. ¡Ah, no! Una pechuga. Hay que reponer lo que no comiste. ¡Sabes! Esa es tu misión. Y no vamos a cortar el video hasta que te termines. ¡Oh, ay! Bueno, te traemos aquí para preparar el pollito en Coca-Cola. Entonces, ay, yo le dije. Eso era lo que quería, ¿verdad? Le dijiste, mamá. ¿Qué sabía tu mamá, pues? Que eso tenía ganas, pero le dije que para otra.
para otro día. Le dije, a mí por ahí un pajarito me contó que querías lo mismo para tu cumpleaños. Me contó ahorita ya un pajarito en la entrada. Ah, sí. Como ya mero también, ya el otro mes, marzo. El otro mes. ¿En marzo? ¿En abril o en marzo? No, en abril solo. ¿Abril? El 9. Ah, faltan 2 meses, entonces. Sí, así me dice. El 9 de abril. Tu papá de puro pollo con el pollo. Exactamente, tienen su alcancía. Cuando yo rando. Le doy, le eche su quetzalto, me dice. Mamá, yo me tonté, no voy a gastar mi pisto que me anda. Yo quiero que me hagas pollo, pero ¿cómo le? Así como hicieron Nancy, me está rico, mamá. A ver qué día vas a hacer vos, me. Pero después me ha dicho, mejor por mi cumpleaños. Hay que aguantarse las ganas para el cumpleaños. Sí, le dije, va mi cumpleaños, sí, le voy a luchar para echarle, tan siquiera un quetzal en diario a mi alcancía, le digo, en lo que si no lo logro juntar, no hagamos nada, le digo, porque lleva dinero, le dije. Entonces, ahorita vas a ver qué vas a hacer, pues ya sabes que... Bueno, ahorita por el momento lo que vamos a hacer es el almuerzo, para que ya que le incoma acá todo lo que no ha comido estos días. ¿Qué pasa después? ¡Ey, está hablando! Así que por favor no se pierdan el video completito cuando Jacqueline ya esté almorzando y ustedes van a ver todo lo que se va a comer. ¡Ay, ya sabes! Bueno, entonces... Son 3 pedazos, Jacqueline. ¡Ah, usted también! Se va a ir sin tortilla. Voy a mover para que... ¡Ay, no! Bueno, vamos a poner pausa y ahí sí. Ahí estás, bien parqueada. Jacqueline, para Jacqueline. Gracias, amor. No sé si van a tomar, pero yo hice un poco fresco. ¿Fresco? Ay, ay, ¿es que ponche, no? Ay, cómo huele. Yo traía pinol, pero ahora se lo dejo para que usted... Jamaica con piña, por eso huele a ponche. Qué rico, doña Juanita. Ponche con color. Nada de coca. Mire, yo le traía pinol. Ahora... ¿Cuál azúcar lo traí? Ahora para mí. Ahora para mí. Bueno, entonces guárdelo. Y ahí el arroz. ¿Ahí qué dijiste que hay que picar? Ay, gracias, doña Juanita. Qué rico, señora. Doña Juanita, ¿puedo agarrar este escurridor para echar el pan? ¿Cómo huele? Vaya, que vino Don Diego. ¿Qué sabes? Mi mamita, mira, grande. ¿Por qué? Apenas 26 años tengo. Ya. 26. Sí, no me creen. ¿Cuándo me dicen ese pe? Yo la miro más grande. ¿Sí? ¿Cuántos tomates de todo? Batallando porque el cuchillo no tiene mucho filo, mucho. Pero aquí con lo que hay se le da duro. Ya huele el pollo. Juanita, ¿cómo va, Juanita? Sí, no te va. Bueno, acá solo lo pusimos a freír con ajo y con sal para que vaya agarrando el sabor. Doña Juanita, ¿este es tu trapo de cocina? Sí. Hay uno que está seco también. ¿Dónde está? ¿Serán estos servidores? Aquí están. Mira. Voy a agarrar también. Vamos a esperar que se fría un poquito y de ahí le vamos a echar salsa inglesa y salsa dulce. Salsa dulce, salsa soya. Salsa dulce. Salsa soya. Okay.
Doña Juanita, me presta una servidora para sacar el pollito. Ay, qué rico, le echó lotitos. Con el lotito, qué rico. Pásame el cuchillo para sacar ahí fresco. De todos modos, yo digo que nos llevamos lo que quede en las ollas para ver si quieren doble vuelta. Va. ¿Otra vuelta? Otra vuelta. A la que le son tres pedazos. Un plato más grande no hay, el más grande que tenga aquí, doña Juanita. ¿Para qué? Para Jacqueline. ¿Qué? Ya se escuchó. Es la promesa que hizo ella, vaya, tiene que cumplir. Yo no hice nada, Nancy. Vaya. Yo no dije nada. Es ella de que está hablando, yo no dije nada. ¿Tres o cuatro? ¿Cuánto? A ver, ella está diciendo que no dije nada. Yo estaba allá. ¿Tres o cuatro, Jacqueline? No sé, yo estaba allá. ¿Cuatro, dicen? Cuatro. Cuatro, dicen. No sé, yo estaba allá. No, mentira, Jacqueline. Ya, Jacqueline, ¿cuánto tiempo tenés aquí? ¿Y el Miguel? ¿El Miguelito está enfermo, no? ¿No? Pues como hoy no ha salido tanto a platicar. Él está jugando. Está calladito. ¿Sí? ¿A qué tal el vaso fresco, va? Bien. Va. Venta loca, doña Juanita. Toma lo que es fiado, le piden los papás. Ya, lo van a pedir. ¿Tres vasos? Bueno, entonces ya seguimos con este todo.